Aquí estamos reunidos hoy, William García. William, para mí es un honor estar hoy contigo acá y poder tocar tu violín. Es un gran orgullo para mí. Trate de ejecutarlo. Voy a ejecutar. Se lo digo grabando. Y tú briega con el mío, pero échale bola. Yo sí voy a tratar de tocarlo. Ajá. Aquí estamos con Daniel, mi hermano Daniel Silva. Que no hay palabras, Danielito, para describir este momento, porque quise que hoy viniera William para acá y William quería, Daniel, William me dice, vamos a tocarle una serenata a Daniel. ¿Sí o no? De hace muchos años tenía ganas de tocarle una serenata. Yo escucho la música, yo pensé que era la grabación parada. Y bueno, sí. Y estamos grabando para dedicarle esta pieza a todos los tachirenses. Y sobre todo para Felipe, que está allá en Cajaseca. Nuestro amigo Felipe Cárdenas. Sí, sí, Corona, sí, excelente, sí. Extraordinario. Este video lo vas a ver tú, Felipe. Amigo, ¿no? Claro. Y se lo vamos a dedicar a Julio César, que es hermano de Felipe. Claro. Le vamos a dedicar a todos los muchachos de la Estudiantina Libertad en Armonía, con mucho cariño. Uy, más para todos ellos. Alexis Cáceres, maestro, profesor. Nuestro, al profesor José Alviares, todos nuestros amigos que históricamente pues hoy representan para nosotros una escuela, una enseñanza, un aprendizaje, una vivencia, una historia musical que hoy queremos dejar registrada acá. Sí, señor. Y en particular quiero dedicar esta pieza a todos esos venezolanos que están fuera del país hoy sufriendo de la distancia. Para mis sobrinos, mi familia, para todos los venezolanos que han salido y para los tachirenses que están afuera, esta pieza que se llama Recuerdos del Táchira. Y que no se les olvide, sí, va. Aquí va, con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, William, Daniel y Ricardo Silva. Sí, va. Silva y para mi papá Ángel García, viejo. Sí, señor.
Mire, ya me puse grifo, mire, sin necesidad. Cualquiera. Pero ahora viene, ahora viene, ahora viene la ejecución. Con mucho sentimiento lo hicieron ellos. Todo. Hoy. Disfrutaba. Listo. Personas, seres que están acá, para los que están en el cielo, con mucho amor, con mucho cariño. Sí. Este video lo va a ver el mundo, William, se lo prometo, porque para así ellos. Me voy a dedicar. Gracias, William, porque hoy lo voy a decir y lo voy a grabar. ¿Sí? Eres un maestro. Eres un maestro. Eres un maestro. Y así te bautizo hoy y así será siempre. Así que. Con mucho cariño para todos los que puedan ver este video. Voy a ejecutar otro tema. Échale bola, pues. Canto de la tierra.
Canto. Voy. Bambuco. Tocar, Güirita. Julio Ernesto, estamos con ganas de ejecutar un tema que ejecutaban nuestros ancestros, mi papá, el doctor Silva. Pero ya va, ¿quién era tu papá? Ángel García. Ajá. Y este tema se lo escuché yo cuando yo tenía como 8 años. Mis recuerdos son muy pocos, pero sí me acuerdo. Y cuando escuché este tema allá en el páramo de La Laja, me dieron ganas de ejecutar un instrumento. A esa edad que yo tenía, como 8 o 7 años, ¿no? De verdad que no me acuerdo, pero sí me acuerdo del tema. Hágale pues.
Y entonces voy a hacer lo posible por ejecutarlo. Amén. En el nombre de Dios. Sol mayor.